Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, Romera. Pero oye bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Muy claro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y así te darás de vuelta, mi negra, que si te engañan duele. Ra, 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 ra. Oye, mira, y después vendrás a mí pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás y nadie que te consuele. Y así te darás de cuenta, mi negra, que si te engañan duele. ¡Vamos a palmar arriba! Gracias por vuestra participación, por estar aquí acompañándonos. Veo muchas caras conocidas, muchos familiares. Eso es lo importante, estar bien calentitos junto a ustedes. Disfruten de la actuación. Esta es una actuación, como saben, quien nos conoce, para disfrutar, para bailar. Esto es único, gente. Sean uno más de Yemayá. Disfruten. Vámonos con Ana Belén. Échale un quinto al piano. Gracias. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Qué tal, mi rigosota? Ay, bien, bien, encantada de estar esta noche aquí. ¿Ha visto qué noche más bonita tiene la parranda de Yemayá? Y llena de gente. Dale las gracias nuevamente a todos porque esto es enorme para nosotros. Señorita, ¿bailamos? ¡Bailemos! ¡Bailemos, pues! Cuidado con los pisotones, no se me vayan a pisar.
aprenda a vacilar. Aflote la cintura con más velocidad. No se haga tan tranquila y aprenda a vacilar. Ay, papá, ya bien las estrellas. No, mami, ay, papá, qué rápido las dos. Y estoy a morirme de emoción. Ella le quitó al día mi casino vaciló. Ay, pero qué bonito. Afloje la cintura con más velocidad. No se haga la tranquila y aprenda a vacilar. Ay, mamá, me viene el diseño. Ay, mamá, que arrepega la sol. Siento ya morirme de emoción. Ella de 5 y 10 mi castigo al vacilón. Última que la terminamos. Muchísimas gracias. Nos gusta explicar un poquito el tema este de Yemayá, ¿no? Aunque hacemos repertorios diferentes, nos consideramos un poquito parranda por no solo el tipo de música, sino también por cómo lo interpretamos, ¿no? Perdón. Sin llegar a ser una orquesta, como han visto, intentamos pues, un poquito modificar y actualizar un poco lo que es el repertorio parrandero. Sabemos que eso entonces se modernizó esto un poquito con el tema de canciones cubanas, con el tema de rancheras mexicanas. Y bueno, ahora consideramos nosotros que también es tema de actualizar un poquito para gente joven, ¿no? Vamos por ahí, nos encontramos muchísimos grupos con gente mayores, la cual nosotros también como parranda pues apoyamos mucho nuestros folclores, nuestras tradiciones, nuestras parrandas, nuestras agrupaciones folclóricas, pero tratamos de hacer algo diferente y sobre todo para eso, para llamar a la gente joven, ¿vale? Tenemos el repertorio para toda clase de público, muy variado. Hemos empezado un poquito más parrandero, continuaremos, seguimos con canciones más parranderitas, pero irá subiendo un poquito más de lo que es el tema este de la evolución a lo que nosotros hacemos y lo que nos gusta. Siguiente canción la va a interpretar nuestro bajista, Mimi, se titula Caminito Guarena y va dedicado para toda su familia, ¿vale? Caminito Guarena, gracias. ¡Con sabor! Caminito de Guarena, donde encontré la novia mía, María Luisa la morena, la que creo que me quería. Ha pasado mucho tiempo, la que ya no queda nada. En el alma solo siento que muy solito te quedaba. Caminito de Guarena, que yo encontré en Guarena. Ay, caminito de Guarena, que se me fue en Guarena. Caminito de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros. María Luisa la morena, se abandonó, se fue con otro. Ha pasado mucho tiempo, y aquella flor no quita nada. En el alma solo siento que muy solito te quedaba. Caminito de Guarena, que yo encontré en Guarena. Ay, caminito de Guarena, que se me fue en Guarena.
no te acuerdas de nosotros. María Luisa la morena, el abandono se fue con otro. Ha pasado mucho tiempo, de aquella flor no queda nada. En el alma solo siento que muy solito te quedaba. Caminito de Guarena, yo encontré en Guarena. Ay, caminito de Guarena, y se me fue en Guarena. Caminito de Guarena, que yo encontré. Caminito de Guarena, que yo encontré en Guarena. Ay, caminito de Guarena, que se me fue en Guarena. Bueno, a lo largo del tiempo en Yemayá, siempre nos preguntan, oye, ese nombre. Pues nada, ¿cómo están? Sobre la marcha, rapidísimo. El nombre, nosotros como ven, nuestro repertorio no interpretamos, aunque vuelvo y repito, apoyamos nuestro folclore, nuestras tradiciones, nuestras raíces. De hecho, que en septiembre hacemos nosotros un encuentro de parranda y una noche de tradiciones, pero como dije antes, en los escenarios nos gusta hacer algo diferente para que nunca se escuche lo mismo y para que el público pues, pueda disfrutar de otro tipo de música y no siempre lo mismo, ¿no? Pues entonces, decidimos, aparte como asociación cultural, darle de alta a lo que es este grupo, tener algún nombre que no se hubiese cogido. Y el tema de nombres canarios ya pues, estaba un poquito complicado. Y aparte también pues, decidimos algo que llamara la atención, algo diferente, y nos decidimos por este nombre, Yemayá. Todo aquel que sabe un poquito de esto, de la tradición cubana, es una diosa del mar, ¿vale? Entonces, qué mejor manera que llamarnos Yemayá, ya que somos una isla como Cuba, estamos rodeados de mar. Y nada, que nos auguren mucha fortuna y que la queremos un montón, nuestra diosa, aunque muchos dicen miles de cosas de esa cultura, decirle que no hay nada más que se vea más allá de los ojos. Nosotros estamos orgullosos de este nombre, lo sentimos un montón y eso. Siguiente tema lo va a interpretar el amigo Feluco, que creo que tiene por aquí toda la calle nueva, todo San Roque y todo el tema está por ahí. Así que... Marté. Vamos, por ahí Feluco, empezamos. La motocicleta y nos vamos para la playa, ¿vale? Oye, nos ponemos el casco siempre con freno de agua, ¿vale? Nos ponemos el casco y nos vamos. ¿Para dónde, Peruco? Nos vamos. Para la playa. Ahora que viene el veranito rico, nos vamos para la playa. Se va para la playa. Ya
Algunos hombres que son abusadores dejan a sus mujeres, se van para la playa. Ya los choferes, también los cobradores, preparan su maleta, se van para la playa. Y yo contento agarro mi guitarra y mi Honda 70, me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi Honda 70 y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi Honda 70 y me voy para la playa. Y búscate, búscate. Familia parranda y maya, prepara su maleta, se va para la playa. Ya los pintores, también los albañiles, preparan su maleta, se van para la playa. Los periodistas, también los locutores, preparan su maleta, se van para la playa. Y yo contento agarro mi guitarra y mi Honda 70 y voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi Honda 70 y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi Honda 70 y me voy para la playa. Espero que les esté gustando nuestra actuación. Como verán, quien nos sigue, quien va con nosotros a las actuaciones, quien nos ha visto por Facebook, todo aquel que quiera también ser amigo de La Parranda por Facebook, Parranda, poniendo Parranda y Mayá, nos localizan, nos siguen, ven las actuaciones que donde tenemos, nuestras locuras. Y nada, todo aquel que nos sigue, como iba diciendo, verán de que por aquí hay algún componente de más. Por allí, por la parte de la derecha, está un gran amigo, está alguien que ha confiado en nosotros, al que le agradecemos de todo corazón el estar el día de hoy junto a Trébol Producciones, al Teatro Iniguada y a MP Producciones, pero sobre todo él fue el que nos ayudó con el tema de la grabación, el de la locura de la Honda 70, si escuchan una moto en los CDs, que luego podrán adquirir fuera nuestro CD. Qué menos que presentarlo y que darle un fuerte aplauso con todo el cariño del mundo. Misael Pérez, gran músico. Del que más han contagiado parte de su locura. Oye, seguimos, ¿están disfrutando la actuación? Seguimos, no, marcha, swing. Apenas no se puede bailar, pero ya iremos a una actuación de bailar, ¿vale? Seguimos, siguiente canción. La interpreta Ana Belén, nuestra presidenta. Ahora
no está sola, ahora tiene dos chicas más. Queríamos presentando a los componentes, pero en un momento vamos presentando los solistas. Viene Ana Belén, viene algo que nos gusta a nosotros, algo que seguimos aquí, que nos gusta mucho como nuestro nombre, la música cubana. Negra Tomasa, se la dedicamos a todos los asistentes que han venido hoy aquí. Para todos ustedes, Negra Tomasa, a cantar que no la sabemos. Gracias. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me dio mi longo, esa negra linda que me dio mi longo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la casa. Ay, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la casa que ella me cuela. Ay, 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 esa negra linda que me dio bilongo, esa negra linda camarada que me dio bilongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me dio milongo, esa negra linda que me dio milongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la casa que ella me cuela. Ay, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la casa que ella me cuela. Ay, 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 esa negra linda que me dio milongo, camarada. Esa negra linda camarada que me dio milongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Baila, la, 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 baila con yema ya. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Nada más que me gusta la comida que a mí me cocina. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Beso de tu mirar, mi sensibilidad. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu. Mandinga kikiribu, mandinga kikiribu, mandinga kikiribu. Otro tema más popular de Cuba que no nos podía faltar en el repertorio cubano. Se titula El Cuarto de Tula. Esta personalmente se la digo a todos ellos. Gracias a todos ellos por hacer realidad las locuras que hay por aquí. Por estar el día de hoy, ¿vale? En el teatro. Son la actual formación, los que estamos interpretando aquí. Pero no se me puede olvidar tampoco los antiguos componentes, por supuesto. ¿Vale? Nosotros personalmente, tanto los actuales como la directiva, como todos, queremos darle un fuertísimo aplauso a todos los antiguos componentes, gracias a ellos también esto empezó.
gracias a ellos estuvimos subiendo Tenderete, Fiestas del Agua, Tenerife, muchísimas actuaciones. Ha sido gente que nos sentimos súper orgullosos de que hayan participado junto a nosotros, y vuelvo a repito, de estar, hoy en día aquí, ¿vale? Vamos a dar un aplauso a ellos, pero primero, disculpen, ven que estamos por aquí, ¿no? Somos todos ellos, la incorporación también de Misael, pero no se me puede olvidar alguien que estuvo al principio, ahora está un poquillo el hombre, un poquillo más liberal, ¿vale? De la barranda, tiene sus cosas, tiene su vida también personal, pero que sepa que es uno más de nosotros, y ese es el amigo Matías que está por ahí. Mati, te queremos, ¿vale? Gracias. Seguimos con la marcha. Eso es lo que queremos, ¿vale? Siempre se trata en nuestras actuaciones, allá donde vamos, de que tanto y más allá, como el público, nuestra familia, los amigos, fans, seamos todos uno, ¿vale?
Eso es lo que siempre tratamos de hacer, de que esto sea una fiesta para todos. No solo los que estamos aquí, sino ustedes también se incorporan a nosotros. Es pequeñito el escenario, no pueden venir todos, ¿no? Entran ganas de bailar, ¿verdad que entran ganas de bailar? Pues bueno, habrá que decirle al Teatro Iniguada, ve que haga por aquí, que quite un par de butacas, ¿verdad? Para cuando venga gente como nosotros. Bueno, siguiente tema, seguimos bailando. Tema de los antiguos, de los de antes, verbenero. Para nosotros es alguien que se ha incorporado de los últimos también, lo presenté antes. Pero nos ha ayudado bastante. Estamos hablando por ahí de Mimi, Miguel. Con el tema del bajo se nos incorporó y nada, estamos súper contentos con él. Y verán como antes Caminito de Guarena, ahora con este tema, tiene la voz esa de antes, de las cumbias de antes, de la orquesta de antes. Sin dilatar más, Marejada, Mimi. Gracias. Fue quererte, mi pecado conocerte. Yo no sé por qué tuviste que aferrarte así de mí. Fue tu amor, fue marejada que inundó mi sentimiento. Yo no aguanto este tormento que me quema, que me quema por tenerte otra vez. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, y hoy sin ningún embargo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Puro y limpio como el viento, y tú a cambio me enredaste y en una pasión fatal. Y hoy quisiera maldecirte y arrancarte de mi vida. Quiero odiarte hasta la muerte, pero odiar es amarte cada día. Vamos, más vamos, y más. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, y hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Marejada, marejada, y hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Bueno, muchísimas gracias. Presentando parte de nuestro CD, nuestro disco. Y hemos querido también hacer algo diferente también, aparte de la baranda, que es diferente. Algún tema que otro, traerle modernito, fresco. Este es uno, Marejada. Y el siguiente, creo que la van a aplaudir a reventar todo esto, porque mitad de las entradas las vendió a ella. Es una incorporación nueva. Se llama Conchi. Está con nosotros empezando, hay que arroparlo mucho, ¿vale? De las primeras actuaciones, le va a salir estupendo. Por si alguien le interesa, es soltera y
Y como este título de esta canción, le hace falta un beso. Poquito el cable, se me cayó el micro del acordeón, a lo que Lalo Mello un poquillo me da la mano. Seguimos con los temas que a nosotros nos gusta modernos. Nosotros trabajamos de una forma, la gente dice, ustedes están locos, muchos días de ensayo y tal, pero bueno, somos una asociación y una parranda amateur que nos dedicamos a, muchos han comprado el instrumento y es la primera vez que están aquí en una parranda y esto se les hace pues enorme, ¿no? Es una cosa tan bonita, pero que los hombres estaban ahí medio nerviosos. Nosotros siempre decimos que nos gusta trabajar pasito a pasito, ¿vale? Pero también viene el título de esta canción, Despacito, pasito a pasito. Vamos con Despacito, tema que es uno de los nuevos también, actuales, modernitos, la gente joven ahora es hora de estar aplaudiendo, de estar disfrutando y también, como no, que a nosotros nos gusta también los veteranos a disfrutar de este tema, ¿vale? Despacito, gracias.
llevo rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy bien tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga todo al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Hasta provocar tu grito, sí, con mi es tu apellido. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esta destreza, creo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Hasta provocar tu grito, sí, no olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, creo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, despacito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y con mi apellido. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Eh! 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 Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Le toca a ustedes! ¡Eh! ¡Dice! ¡Eh! Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos nosotros ahora! Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Ey! 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 ¡Gracias! Vamos a ella. Siempre ella muy orgullosa, muy coqueta. Papeles para aquí, papeles para allá. La princesa. Bueno, no llego otra vez a Ana Belén, pero no quiero, porque después se me va a ir pasando las cosas.
Y quiero presentarlos un poquillo, ¿vale? Por ahí está, a la trompeta está Javier, Javierín. ¡Ay, colega! Misael, que lo presentamos antes. Al bajo, coro, solista, Miguel, Mimi. Coro, solista, está por ahí Conchi, de las 9 incorporaciones. Por aquí el siguiente que viene ahora es el hombre de los punteos, pero aunque no lo escuchen, él lo hace, aunque sea de memoria. ¿Vale? Eso lo imagina, eso lo imagina. ¡Pedro! El que nos dejó lleno de humo antes por aquí, todo esto con la moto, el más relajoso, el que da vida a esto, el que la madre lo... la madre, perdone, perdón. El que la mujer lo echa a los ensayos para ella estar más tranquilita, Mapi por ahí, que está por ahí. ¿Vale? El número uno, dicen por ahí, de la calle Nueva. Sí. Hoy no, mañana. ¡Feluco! Otra de las 9 incorporaciones. Aunque no lo vean, él da un par de brincos y lo pueden ver. Paco, puedes ponerte de pie, puedes ponerte de pie. Decirles que es de los nuevos solistas o de las últimas corporaciones, uno más de la familia, ya dentro de poco se estrena cantando, nuevo tema, idilio, música cubana, sabrosa. Pero todavía le queda un poquito, pero en la próxima seguro que está ahí. Paco, ¿vale? El hombre serio. El abuelo. Chanquete para nosotros. Por ahí está Juan. El que se pone a hablar después de los ensayos nos dan las 3 de la mañana. Sí, sí, sí. Es verdad. Y apestando a puro. Es verdad. Les tengo que decir una cosa. Les tengo que decir una cosa. No habla, nosotros... no habla tampoco. Sí, no vamos. No, yo los trato como uno más de Yemayá, ¿vale? Entonces nosotros le contamos nuestras anécdotas. Conchi estaba diciendo que anoche tuvo un sueño que se pasó toda la noche aquí en el teatro. Fue la que colocó todo esto, estuvo toda la noche ahí la mujer con sus nervios, soñando. Vale, pero otro de los que no pueden dormir, me lo puedo confirmar por ahí, Anita, el amigo Juan, se ha pasado 2 noches sin dormir en el sillón. El hombre temblando y todo. Vale. Bueno. Seguimos. La rubia de oro, la más coqueta, la guapísima. Siguiente solista de las nuevas. Inma. También se nos estrena dentro de poco como solista. Lágrimas negras, si Dios quiere. Y estará por ahí, ¿vale? Y el siguiente. ¿Qué decide este hombre? El pobre. El rallado de queso, Lalo. No quiero hacer publicidad con las empresas de limpieza, pero este es cuando nosotros tenemos los picoteos, la barredora. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, Anita, como íbamos diciendo, no te creas tan importante. Siguiente tema. Gracias. Ah, yo me pensaba que con tanto escándalo ya se habían presentado ellos solos ahí. Ellos son los que al amigo Felo, al amigo Pedro, a Juano, me vuelven locos, los tapones en los oídos, los revolucionarios. Jota, nuestra nueva corporación, ahí a las timbales, a las pailas. Y nosotros siempre se lo decimos, ¿no? Para amarrarlo y tal. Le tenemos un montón de precios. Ahora que ha dejado las murgas, que ha dejado todas las cositas y que se va a casar y todas esas cosas y tal. No, Iván. Iván,
que sabe que aquí está tu sitio. Y con todos ustedes, los 14 locos de Yemayá. Un fuerte aplauso para ustedes de parte de nosotros. Pero se me ha ido con tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que tiene en la mente. Al principio no sé si les comentaron algo de que no se podía estar grabando, pero ¿cómo no pueden estar grabando nuestra familia, a sus familiares?
todo aquel que quiera grabar, todo aquel que quiera sacar unas fotos, ¿vale? Siempre con el máximo respeto y máximo cuidado, pero pueden grabar todo aquel que quiera, ¿vale? Gracias. Seguimos, siguiente tema. Sí. Sí, un momentito. Ruimán, por favor. Señoras y señores, el director de la parranda, Ruimán. Antes no se presentó. El logo que nos hace a todos felices. Un amigo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, siguiente tema. Seguimos con los temas que a nosotros nos gustan, ¿no? Y modernizando esto. Nos vamos con una bachatita rica de esas que se bailan bien apretaditos. Vamos subiendo la temperatura, vamos calentando el ambiente, ¿vale? Y lo dicho, nos vamos con Elvis Crespo y nos vamos con Tatuaje. Espero que la disfruten, espero que esta noche suba la natalidad y cuando lleguen a casa, el gallo sube, racatapum, ¿vale? Tatuaje para todas las mujeres de aquí y sobre todo para la mía, para Ana. Debajo del ombligo, con una flechita que diga que eso es mío. Y yo te subo el traje, bebo de tu río, y con mi dedito yo te hago remolino. Y tu montañita yo la convierto en volcán. Y con mi lengüita nada le voy a sacar. Y te hago mía. Solamente mía, 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 mía. Y te hago mía. Solamente mía, 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 mía. Empecé por tu voz. Aterricé en tus dos islas y empecé de nuevo. Y me disculpas si sientes que me estoy calentando. Tú que eres tan obsesiva, pero hoy te está dejando. Y tu montañita yo la convierto en volcán. Y me adueño. Y con mis truquitos ya le voy a sacar. Y te
Muchísimas gracias. ¿Sigue gustando la baranda de Mayá, animadita? Entonces al final no tenemos huevo ni cosas de esas, ni tomate, ni nada, ¿no? Oiga. Oiga. Nada, espero que sigan disfrutando, ¿vale? Seguimos con un popurrí de los que a nosotros nos gusta. Animadito. Viene Selena, como todos conocen, una cantante mexicana. No hace falta contar su historia. Nos viene Ana Belén y popurrí Selena. Gracias. Yo te di todo mi amor y más. No reconoce ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con despeso más pagado, pero ahora de si una vez dije que te llamaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Llegó a mi puerta sin oír el silbido de un muchacho que me dice que me está esperando. Lo que él debería hacer es ir y darse un baño. Noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. Ese que me hace tanta muda y más. Ese quien yo pienso sueño noche y día. Él y solo él. Bidi bidi bamba. La y la la y la la. Yeah.
Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Así. Se va acercando ya al final. Oh. Nada, nuestro deseo es que les haya gustado. Mil gracias a todos por vuestra participación, por vuestra asistencia, de verdad. Esto para nosotros es un grandísimo honor. Les queremos dar las gracias de todo corazón por estar apoyándonos a nosotros, amigos, familiares, parrandas. No se me puede quedar una cosa en el tintero. Y es que las parrandas no quiero nombrar a ninguna, para no dejarme a ninguna atrás, pero sé que hay bastantes compañeros y que, gente, es hora, de verdad lo digo, es hora ya de tener nuestra federación de parrandas, nuestra asociación de parrandas, ¿vale? Estamos un poquito abandonados, estamos un poquito abandonados a la suerte, de ayuda, de todo este tema. El folclore, como siempre les digo, nosotros lo apoyamos, pero el folclore tiene sus federaciones, sus cosas, su apoyo, y nosotros también hacemos música. Nosotros nos sentimos canarios y debemos estar arropados. Porque grupos como nosotros, lo complicado no es empezar, lo complicado es continuar. Y en este mundo estamos solitos. Solo nos tenemos nosotros y a ustedes. Un grandísimo aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias, Misael Pérez. Estamos contigo agradecidos mil veces. No me cansaré de decirlo. Mil veces. Mil gracias, tío. Sabes que nos tienes aquí cuando quieras, que estamos a tu disposición, que estamos súper contentos. Simplemente gracias a la parranda de Maya por haberme permitido estar esta noche aquí en el escenario con ellos. Y nada, Ruimán y yo nos conocemos desde hace muchos años. Sé lo que le ha costado montar esta parranda, este esfuerzo, y sobre todo cuando coge gente que no son músicos profesionales y la hace sonar como él la hace sonar, para mí es merecido de todos mis respetos y ole su maestría y ole su parranda y allá. Gracias, Misa, gracias. Decirles, por ahí tengo compañeros que han estado conmigo en el folclore. Después del folclore tuve la gran fortuna, o la gran desfortuna, de irme al tema de las murgas, algo que está aquí en auge en Las Palmas, que se lleva mucho el tema de los carnavales, pero que nos vuelven locos a todos, ¿no? Esta parranda, aparte de parranderos, fue también creada por muchos murgueros. Poquitos quedan, pero desmurgueros. Y dentro de esa fase de mi vida, tuve el placer de conocer a Misael y de aprender muchísimas cosas con él de este tema de la pose. Bueno, otra persona que está por ahí, que está oculto. Oye, un aplauso para el técnico de sonido, técnico de iluminación, amigo Geray. Igual, aplausos. Muchas gracias, Geray. Geray Ortega. Otra persona a la cual le queremos dar mil gracias por habernos brindado la oportunidad y abierto las puertas de este teatro es a MPB Producciones, Producciones Trébol, pero sobre todo hay
una cabeza ahí en Producciones Trevo, que maneja todo esto, y la cabeza visible, y que nos ayuda también y ha confiado en nosotros en esta en este tema. Y ese es Pepe Aguiar, no sé si está por ahí, Pepe. ¿Estás por ahí? Está entre bastidores. No está salir, pero bueno, un aplauso para él. Muchísimas gracias, Pepe. Pepe Aguiar. ¿Cómo está? A mí me parece que se fue en la segunda canción. Yo creo que se esperaba Huevos Automáticos y ya salió corriendo por ahí. Míralo ahí. ¿Cómo está, Pepe? Ahí está la puerta, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, Pepe, de verdad. Pepe Aguiar, un puta. Mil gracias, de Yemaya. Gracias a todos ustedes por haber asistido, por participación, porque sin ustedes no existe Yemaya. Ustedes son los que nos recomiendan temas. Temas como No te creas tan importante, tatuajes, son temas que nos han recomendado amigos por el Facebook. Oye, que he escuchado este tema y que nos gusta para el tema del tipo de música que hacen ustedes. Así que nos sentimos muy, muy orgullosos de tenerlos a ustedes. Mil gracias, amigos. Mil gracias a todos. ¿Vale? Recordarles que ahora a la salida podrán obtener el CD, muchos sé que lo tienen, pero hoy hacemos un precio especial por haber acompañado en esta noche. Lo tendrán por ahí a 8 euros, creo que están en la misma salida. ¿Vale? Y nada, desearles una feliz noche, espero que hayan disfrutado, que la música está humilde, que sale de esta cabeza, pero que la interpretan todos ellos, y sin ellos no existiría Yemaya y mis locuras. ¿Vale? Así que mi aplauso para todos ellos. Y esta, si me permiten todos, hay una persona a la que se la quiero dedicar, ¿vale? En su momento se la dediqué, espero no estar añurgadito. Esta canción va y dice, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, y cuando mire arriba, lo prometo de todo corazón que voy a estar mirándola a ella. Angelita, abuela, para ti, oye, te quiero, te querré, y abuelo, por ahí tienes que estar, ¿no? Abuelillo, ahí tenemos un viejo para rato. Tradición, su cullillo a las pardas, su bayorro, tradición pura, hombre de Fontanales. Gente, les dejamos solo una última cosita. Tema para cantar, para disfrutar. Y si yo les digo, la la la, la 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 la. Solo camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un suspiro, una mirada, un amigo, un buen consejo, aunque no llegue el primero, un caballito guerrero, aunque no lo dinero, un palmar, un brillacaro, un pedacito del cielo, mira bien alrededor. Y de la cosa buena, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la.
cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima, un consejo, pesa todo sentimiento, una música muy bella, un mira bien alrededor y verá las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Vamos, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Vamos, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la 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 la. Oye, oh yeah.